temáticas que fueron abordadas por algunos comerciantes de la ciudad. Nosotros estamos trabajando relativamente bien con esa resolución. Pero hay una cosa, que también se nos incrementaron los ingresos, los gastos. También con la necesidad que tenemos de desarrollar la ciudad económicamente, sobre todo en un momento tan crítico como este. Caos vehicular, como usted lo menciona, Don Coloma, San Silvestre. Son tres, cuatro puntos. Son como cuatro puntos. Pese a ser la primera reunión concertada con las autoridades de tránsito, los avances aún no son notorios. No podemos avanzar nada, porque es que hay muchos sectores involucrados, entonces la decisión de uno afecta al otro, y pues hay una cantidad de cruces, de necesidades, entonces no está un poco difícil tener a todo el comercio y a todos cuidando las necesidades del comercio. La espera para tomar la decisión definitiva sobre el cambio en el horario de carga y descarga ya tiene fecha y solo buscan el acuerdo en las propuestas para el beneficio de todo el gremio comercial. Esperamos tener para la próxima semana las propuestas concretas y que haya ya que haya la posibilidad de un acuerdo definitivo. Nosotros tenemos nuestra propuesta y lo que queremos es llegar a un punto medio, porque pues esa es la idea, que las normas siempre se hacen y de alguna manera afectan a las personas, entonces creo que lo que hay que hacer es tratar de concertar para que esa afectación sea lo menor posible. Cada grupo asumió la responsabilidad de concretar sus propuestas para ser entregadas a la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio a más tardar el lunes 28 de noviembre.